levantó sus manos y son de paz y lo mataron austeramente, ¿qué está parando, qué estará pasando con el primer ministro? Sí, ya hablamos con varias autoridades del primer ministro. Ya están en contacto directo y ya están. Hablamos con varias autoridades del primer nivel del edificio que es que está en la. Y sí, efectivamente es una preocupación muy seria. ¿Quién está sucediendo conmigo? ¿Qué es lo que voy a pedir de un electo por usted? ¿Qué será con el plan? Será parte de la visión que le comentaba la pista Carmona ahorita, que tendremos que hacer. Sin lugar a dudas no se pueda seguir la situación de Carmona. Ya platicamos con él. Yo creo que ya. Yo creo que ya, sin lugar a dudas, el señor secretario de Seguridad Pública nos estará formado para que. Yo acabo de regresar, no, es un único, ni siquiera herido, herido como este. Muerto enteramente por la tristeza de que no uno de nuestros hijos. Sí, 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 sí. Fue una situación muy difícil. Obviamente, pues el número de ellos, ¿sabes cuenta que si ustedes ahorita me agarran las trompadas a mí y yo solo con la cafetería de un día de hoy, no, no es posible? Eran muchos para que se escuche. Yo creo que ese tipo de cosas no es necesario. Debe haber un control en todas las corporaciones policíacas, pero son difíciles de autoridad, ¿no? Después de los últimos. Cuando yo busco quién fue el que asesinó a mí, el proceso fue así, me sacaron a mí, a dos cuadras, cuando todo ya está en calma supuestamente, le digo al jefe de escoltas, vamos a la Policía General para hablar con el comandante Raúl Ari. Lo primero es identificar quién está al mando del regimiento que nosotros estábamos observando. No se identificó hasta mucho después y por eso salieron las iban a salir las circunstancias fuera de eso. No, 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 claro que se apuntaron. Claro que nos apuntaron. No sé si los nuestros apuntaron. Apuntaron los nuestros. Pues. Apuntaron yo cuando levanté las armas a ellos, nos apuntaron nosotros, los nuestros que estábamos acá también levantando. Entonces sí podría haber habido una tripulca, una balacera de aquí por acá. Fue cuando yo ahí en el TCD a calmar los ánimos y cuando ya me había identificado con presidente municipal le dije, señores, tienen que ver, bajen las armas todas en ambos lados, porque aquí puede suceder algo que nadie puede hacer. Pero como señala usted, si sucedió con el presidente municipal estando presente, pues imagínese usted con un pobre albañil o alguien que no tiene alguna cosa.